Este es el programa número uno de la televisión humorística por internet. Mi pecho no es bodega. Con... ¿cómo se llama este güey? Rubén Aguirre como Cristian Mesa. Edgar Vivar como Morocco Palacios. Actuación especial de Poncho Treviño como Godínez. Este programa no contiene risas rabadas, menos cotorreo y menos estudio. Y menos, comenzamos. Menos gente, güey. Menos gente, güey. La mano, la mano. Ay, gracias, pero... a toda la banda que siempre está al pendiente. Sí, güey. Sí. Como que se... A ver, ¿se parece? ¿Cómo se gana en el póker? ¿En abierto o encerrado? Tiene seis. Tiene seis, ya. Gracias a toda la banda que siempre está al pendiente de Mi Pecho en un Bodega. Ayúdenos a compartirlo con la verdad que cada día. Con esto de las bromas, moro, con la verdad. Estamos subiendo muchos puntos, güey. Ahorita vamos a hablarle al Zuru, ya sabe, güey. Ahorita le hablas otra vez al mago, güey. A le tartamudeas, güey. Ahorita va a estar con Tokio, China, Japón, y ya saben, güey. Hoy traemos una chichona. Pero todavía no entra. O sea, todavía... Una culona tampoco. Güey, es que siempre me escriben, ¿dónde están los culos? Saca culos. O sea, los vatos quieren ver culos, güey. Pues no, ¿quién quiere ver culos? Sí, ¿quién no? Wey. ¿Quién no quiere, güey? Pero ahora trajimos a este culido, mi carnal, Poncho Treviño, güey. ¡Poncho Treviño! Echarle desmadre un rato aquí. Digo, yo no soy ni chichón ni culo. Toribio. Perdón, me prendí con la rola. Estaba con la rola. A ver. Pues sí, más o menos, mira, está chichón. Pesonudo, güey. Está más pesonudo que chichón. Pesonudo que chichón. Pero está virolo, güey. Una está viendo para caer ahí, te otra para un toda raya. Sí, güey. King, king. Ting, ting, aquí está mi carnal, va, que nos va a hacer compañía el día de hoy, güey. Gracias a la gente que siempre está. La de los donaciones también. El programa pasado nos dejaron sin donaciones. Qué curioso que nomás no hay chichis y no hay donaciones, güey. Oye, chile, sí, qué desgraciado, güey. No, no, ya no. Es chile humildado, gente. Pura gastadera de luz. Pinches enfermos. güey, qué bendición ser mujer en estas épocas, Morocco, porque... Ya nomás está de que te pongas tantita chiche y verás cómo cae el dinero, güey. Sí, está bien porque con eso pueden estar enclimadas, porque ahorita con el calor las chichonas sudan agua de melón, güey. Está bien, cabrón. Son agua. Exprimes el brasier. Y sabe, va. Sí, y güey. Imagínate, exprimes el brasier del amor. Es enfermo. Güey, pero ya ahorita hay mucha vieja operada, ¿no? Sí. No, es que ya nomás está de que te pongas nalga, te pongas chichi, compadre, y ya el dinero abunda. Ya las chavas piensan, o me compro un carro o me pierdo las chichis. Ándale. Oye, ya ves que antes era de que, hablando de ahorita de que estábamos con las rolitas de 15 años, güey, que ahorita ya las mismas morras de 15 años, ya ves que antes era de que la fiesta, o no, mejor un viaje. Ahorita ya piden una operación, güey. Opérame la chichi, güey. Sí, ya sé, güey. Yo voy a hacer un programa que se va a llamar Enchúlame mi vieja, güey. Enchúlame las nalgas. Vamos a enchular a las rucas, güey. Vamos a operarlas. Carnal, no, yo digo que deben de invertir primero en el negocio. Porque la neta, siempre hay una chirigüilla que dice, voy a hacer OnlyFans. Y luego haces OnlyFans y tiene un suscriptor, güey. Y es ella misma falsa, para ver si le cayó el dinero. O sea, wey, yo si fuera vieja, primero... Se hizo la prueba. Lo primero que invertiría es en el láser. Quitarme todos los pelos. Ah, eso sí, la depilación láser, güey, sí, cierto. Primero, y luego ya después ahí, junto a la nave, me la chiches y luego ya la nave. Pero quién sabe, Poncho, porque uno que es enfermo, güey, conoce raza que también es enfermo así, que le gustan los fetiches, le gustan los pelos, güey. Sí, a mí sí me gusta el pelo, güey. Yo soy enfermote, güey. Ya ves. Así, güey, que esté en la capa. Pelo con rastas, güey, así ya con lodo, como de indigente. Con rastas y es lodo. Es que mi carnal, cuando estaba chiquillo, mi mamá lo mandaba a limpiar carros con el ¿cómo se llama? El mechudo. El mechudo, y ahí se le quedó, güey. Le empezaban a gustar, güey. Qué bueno chiste. Oye, pues es que la neta sí, hay gente que dice, bueno, o te dejas acá todo el pelambre, o te le rasuras estilizado, güey, que te dejas una rayita o algo, güey. Pero no, sí hay, güey. No, pero le dices a la ruca, güey, hazte la de Hitler, o ponte acá. Ándale. Una depiladita acá por las orillitas. Déjatelo afro. Déjatelo afro. O sea, ¿a ti te gusta ver la tanga y las orillas que salgan los pelos? O sea, no gacho, pero así con su figurita bonita, güey, así. También obvio acá. Mira, cuando está rasuradita, pero así, yo sí soy, güey, de los que... Cristian es de esos que le gusta ver la tanga como las hamburguesas o las tortas, que se le salga por los lados. Ay, sí. Sí, güey. Que se salga de lechuga. Ándale, que se vaya desbordando. Oye, güey, a la raza de Woody's, que hoy nos mandó unos taquitos de pulled pork. De pulled pork ahumado en tortilla de maíz con pico de gallo, cebolla morada, que está curtida, la cebollita, quesito panela y una salsita borracha. Obviamente con su limoncito. Ahí a la raza de Woody's, para que lo sigan en redes sociales, Woody's Monterrey.
Y también los visiten, están aquí en Corto, en Avenida Las Flores 1001, esquina con Rómulo Garza, aquí en Hacienda Los Morales. Pero estos taquitos de pulled pork, ya nada más. Rico, ahumado el pulled pork, el pico de gallo, la cebollita morada, curtida y quesito panela, y además de la salsita borracha, está delicioso, porque es parte de lo que tú puedes pedir ahí en Woody's, que ellos se especializan en brisket, pulled pork, cosas ahumadas, compadre, las hamburguesas American Woman, las costillas, pueden tener hasta picaña, los domingos barbacoa ahumada acá de cachete, calidad Angus. Y ahí para que lo sigan en sus redes Woody's Monterrey. Y bueno, también los visiten en Las Flores 1001, esquina Rómulo Garza, Cansa Nicolás. ¿Tú atiendes los domingos ahí, va? Sí, carnal, yo soy el que saco los refrescos. Pongo las bolsas con agua para que se espanten las moscas, güey. Sí. Y saco los refrescos del hielito de barra, güey. Oye, ¿cómo soy fan yo, güey, de la barbacoa de Woody's, güey? Pídeles tacos de barbacoa doraditos, güey. Están bien ricos, en la próxima, wey, nos traen tacos de doraditos de barbacoa. Woody's, yo sé que estás viendo. Tacos de barbacoa doraditos. No sean gachos, güey. La próxima semana, tacos doraditos. Así que sigan la página de Woody's, porque la neta son los que nos alimentan mientras está en Mi Pecho en la Bodega. ¿Entre semana también hay barbacoa? No, nada más los domingos. Está muy buena, güey. Al chile, la barbacoa de Woody's está para chingarse, güey. Entonces sigan la página de Woody's. Está para chuparse los dedos hasta los pies. Y es más, si ves los pies de un vato, lo chupas también, güey. Porque de tan rica está la barbacoa de Woody's, güey. Se le cae un taco al vato en el pie, se lo chupa, va. ¿Te acuerdas, güey, que también nos ha mandado picaña, güey? La picaña está deliciosa, güey. La picaña. Las costillitas, güey. Barbecue, así la madre. No, hombre, riquísima, güey. Ya no le volvieron a traer picaña. Mac and cheese, güey. No, todo lo que tienen está muy, muy rico ahí, También el vato que cocina está bien delicioso. Ahí malo, ¿sí? Ya saben, Woody's Monterrey en redes sociales. Están en Las Flores 1001, esquina Rómulo Garza, aquí en San Nicolás. Ahí está, para que sigan la banda de Wiz. Carnal, estos días, güey, a mí me ha dado chingo dolor en el estómago. No sé si sea el pinche calor, no sé si... Para que tú te pongas al tiro ahí en tu casa, toda la gente ahí en su casa, trata de no comer en cualquier restaurante, en cualquier lugar, güey, porque ahorita con el calor, güey, ¿qué hace? Te están dando la comida echada a perder, güey. Los refris no están enfriando bien, están teniendo problemas. Entonces ten cuidado, no vayas a comer donde quiera, loco. No vayas a agarrar comida tanto de la calle. Trata de guisar en tu casa y todo. Porque la neta, güey, estos pinches días, güey, he traído el fundido como ametralladora, loco. Pero bien malo, güey. Acá pinche dolor de cabeza, estómago y todo. ¿No se han enfermado? ¿Pero diarrea o...? También, loco. También, ¿no? Diarrea, dolor de panza, todo, güey. ¿A dónde vas, güey, a comer? Oye, güey, pues es que de repente, güey, yo soy carroñero, así taquero, güey. O sea, yo soy de los tacos de perro y... Y eso es que está el pinche taquero así, güey, con el hacha, güey, le está cayendo el sudor a la carne, güey. De los que no lavan el cuchillo. De los que no lavan el cuchillo, güey, con esa parte del limón, con el cuchillo te cobran, te ponen así el hacha para que le pongas el peso, güey. Y luego guardan el aceite y lo ponen el siguiente día. Sí, güey, ahí está. Y luego todos los vatos así, y te dicen, oye, güey, tengo hot cakes, y te ponen la mantequilla con el mismo cuchillo, güey, con barbacoa, güey. Oye, Raúl García, gracias, padre, por la donación. Dios te bendiga, Raúl, gracias por esas donaciones. Dice, ya descompleté las cariñosas, pero hay pedo, y si ustedes me entretienen más. Dice, mándale un saludo a Angélica del Chocolate. Díganle que la extraño, pero no he podido ir a verla porque he tenido otros gastos. Este vato, va, mi compa. ¿Todavía existe el chocolate? Sí, güey, todavía existe, güey. No, güey, es que el compa está... Te enamoras, güey. Siempre hay un compa enamorado, güey, que se enamora de la cariñosa. Ey, güey. O sea... Yo les dice, te voy a sacar de jalar. Digo, no mames, con lo que da la morra, gana más que tú, güey. Sí, oye, güey, no mames. La vez pasada lo que dijo Madeline, güey, que dice, tengo que encontrarme un vato, güey, que gane más que yo, güey. Y le preguntamos a Madeline, ¿cuánto ganas? Dice, 10,000 pesos diarios nada más en el OnlyFans. 10,000 pesos diarios, güey. Dice, cabrón, güey. Necesito un vato que gane más que yo. Pinche vieja, güey, se va a quedar sola, güey. O sea, no mames, güey. O sea, tiene que ganar cuánto, güey. 50,000 pesos. Ponle tu mínimo 50,000 pesos mensuales, güey. Digo, semanales. 50,000 pesos semanales, no mames. Mensuales. No mames, güey, sí, güey. Luego la Roca trae una. No puedo decir marca, va de la madre. Pero no mames, güey. Trae acá. ¿Quién, güey? Mejor que se levante un chirigüillo como la Carely Ruiz y lo mantenga. Carely Ruiz, por eso se ya, güey, se resignó, dijo, mejor yo lo mantengo. Pues ya, ¿qué hace, güey? ¿Quién genera, güey? Ahora, aparte, la gente de billetes no... Pues agarran gente diferente, ¿no? Sí, no te la va a agarrar para de planta, güey, ¿no? Sí, ¿no? Mira, es que también tengo mis teorías, güey, porque pues la gente de dinero es la que también las mantiene ricas a ellas, güey. O sea, la gente de varo, güey, son los que... Moroco, ¿tú has pagado un OnlyFans?
No. Es pobre Morocco. Yo soy pobre. Ahí está el detalle. ¿Has pagado tú un OnlyFans? No, eres pobre, güey. O sea, yo somos pobres. Ni la aplicación tengo porque tengo miedo que me la cobre. No, güey, entonces la gente de varo, güey, son las que mantiene a esas morras, güey. Pero en, no tienen tanto varo, sería como en mayoría. Porque, ¿cómo le llaman? Las chavas de 3.99. Chavas de 3.99, qué mal pedo, güey. Es que la gente de lana aquí, güey, pues las quiere para un palo, güey, y ya, güey. O de que te da una ¿cómo se llama? Una ayuda, un bono escolar. Una ayuda. La boca, cuando tú le vientas un palo y te enamoras, ahí está el pedo. Ajá. Uh-huh. No, güey, es que hay esa. Es igual que como con las cariñosas. ¿Estás consciente que cuando una cariñosa, güey, se enamora de un vato y le hace un verdadero jale, güey, la cariñosa te va a hacer un jale que en tu vida te vas a olvidar de él, güey? O sea, la ruca te va a pasar la lengua por la cola, güey. O sea, la ruca va a hacer un super jale, güey, que vas a quedar bien empanochado. Imagínate cuánta experiencia no tiene, Morocco. Uh-huh. Y luego todavía que use la experiencia en amor, güey. O sea, que la utilice como amor. ¿Qué oportunidades te deja, güey? O sea, no, te enculas. Tú eres un arma, pobre mequetrefe, güey. Es un arma letal, güey. Carnal, gacho. O sea, yo no los juzgo a los vatos que se enamoran de una cariñosa, güey. La ruca, güey, le lambe, güey, así desde la cola, ni es huevo, riata, cabeza y todo, güey. El ojito. Todo. Y ahora así como racimo de uvas, güey. Y el ruca la agarra así, güey. De todo, güey. O sea, el pinche lengua se va así con todo, güey. Racimo de uvas de las verdes, porque están las así. Por eso. Con chingos de semillas. Por eso se enamora la banda. ¿Cómo no se van a enamorar? Ay, está cabrón. Las rucas de las que te las. Se avientan las mamás de colombiano y la chingada, güey. Te está chupando la retía, güey. Te está tocando el culillo, güey. Oye, güey. Que se enamoran 2-3 meses nomás, ¿no? Güey. No, compadre, hay vatos que sí están bien pendejos. Las viejas. Ese tipo de mujeres. Que se enamoran. No, ah, no, esa no creen en el amor. O sea, te enamoran 2-3 mesecillos y ya después no, te desgastan. Mira, yo ¿sabes creo... qué pasa, güey? El mayor defecto de las cariñosas es que hay raza que se enamora de ellas, güey, y les baja lana. Y hay raza que se enamora bien, de que ya las quiere, se quiere casar, de que le vale madre el jale y todo ese pedo. Y la vieja se enamora del vato, güey. Que trae un taxi, nunca completa, nunca trae nada, pero le mete sus putazos, güey. Carnal, es que... A eso las enamora, güey. Esa muchacha, güey, sí se enamoran, güey. Claro que todas las mujeres, güey. ¿Estás consciente que no dejan de ser mujeres, güey? Y el sentimiento está a flor de piel, güey. Entonces, el detalle, güey, es de que tuvieron un amor, güey. Que ese amor, como dices, güey, era un vato taxista que la golpeaba, güey. La ruca, pues, no la mantenía ni nada. Y la ruca terminó así, güey, en depresión, bailando en un tubo, güey. No mames, güey, o sea... Pero pensando en él, güey. Sí, ella se lo imagina en cámara lenta con el brazo de fuera, güey, en el suru. Ey, ¿y nunca te pasó así que ibas a un table y pagabas una copa? Sí. La tenías aquí a un lado y ahí estás. Y se te acaba la feria, güey. Se para la vieja y se va. Y tú ya te vas a ya te vas a tu casa y te despides y no te saluda, güey. Ah, qué gacha, güey. Que se voltea así como que, ay, no, pues ya no traes feria, güey. Sí, no mames, sí, a mí nunca me ha pasado. Y luego, no, y todavía tú todo puñetas. Chinga, se me hace que no me vio, no me reconoció. Porque... Está oscuro. Yo vi una vez en un table. Yo estaba sentado, estaba una mesa delante de mí. Y la chava pide un tecate. Ya ves que el tecate es más caro. La chava agarra, ajá, el tecate, abraza al vato, güey. Traía el tecate en la mano y de este lado lo estaba tirando. A la madre. Yo veía que la vieja le hacía así. Y lo iba tirando poco a poco. Lo tráeme otro. El vato se gastó como unos 5 o 6 tecates. En un table, imagínate cuánto está el tecate. Lo inundó. Inundó el table, va, güey. Sí, güey. O sea, invirtiéndole este güey bien, bien pedo. Y se queda viendo así como que, esta cabrona se la acaba de pedo. Ay, güey. De garganta profunda. Pero, ¿sabes qué es lo cabrón es ese pedo, güey? Que. Después hay raza que se da cuenta y dicen, pues ya, ¿para qué chingón le invito, güey? Si la vieja se estaba, nada más me está... Digo, pues parte de, ¿no? De su jale, güey. Pero de perdido, dale tantito cariño, échale un minutito extra, güey. Como que ya me acaba la chévere, pues no te preocupes. Ya, sí, me quedo tantito y ahorita me voy. No, pero si hay chavas así que te las pasas chido, que te las sientes. Digo, no es la mejor, ajá, vieja de ahí, pero te saca cotorreo. Estás platicando con madre con ella, güey. Y tú con gusto, güey, tráeme una cubeta para ella. Oye, fíjate, yo me acuerdo en mis épocas que iba ya a los tables con un compa, saludos por el buen Miguelón, que íbamos a echar la cheve y la chingada, pero pues ahí estábamos viendo, ¿no? Uno ya iba con la idea de que si vas de enamorado ya te chingaste. Claro. Pero dices, bueno, vamos a ver.
¿a quién le invitamos? Porque todas las morras, invítame algo. No, no, ahorita. Es como cuando dices, estoy viendo. De repente, a esta morra, déjame una copita. Le invitas la copa, güey. Si la morra, la primera, güey, se toma la pinche copa en chinga y se va a chingar a su madre, ya no la invites, güey, por más que te guste, por más buenota que esté, güey. Pues si la morra se, la marea y platica contigo, la chingada, oye, pues igual, sí, le pasas otra. Nosotros hacíamos ese pedo, güey, de que decíamos, no, el que trae ferias es este güey, yo no. No, el que así nos echamos la bolita, güey, para ver quién, qué, y ahí aplicábamos esa, güey. De que si la morra se portaba chido, pues le volvías a invitar a una copa, güey, sin pedos, güey. Bueno, ya llegó un momento en que estábamos en el cotorreo y ya teníamos acá como 3-4 rucas pagándole las copitas, pero cotorreando chido, güey. Que llegaba el momento en que las mismas morras decían, oye, güey, es que quiero zafarme de un güey que está allá, güey. Y lo, no me invites una copa, lo, ah, pues si es de la chida, dije, sí, te invito una copita, está bien. Pero luego ya de repente le decías, oye, güey, sabes que ahorita sí no traigo mucha lana, sabes que no puedo, si te pago la copa. La morra decía, yo te pago las cheves, güey, nada más este, déjame aquí. Déjame, sí, estar aquí contigo, güey. Si le caías bien a la chava, la vieja te agarraba. Sí, güey. Pero pues, tampoco que también éramos de que, la semana pasada, pues tú te pichaste, órale, yo te picho todas copitas, pues chido, y la madre, y te haces un buen cotorreo, güey. Una vez una amistad tebolera, güey. Yo y un camarada, que no voy a decir nombres, nos trajimos dos chavas de un table. Ajá. Aquí a su casa. La amanecimos. Y ya cuando sale el sol, las veces, es un pinche, güey. Y es otra. Es otra mujer. Sí, es como en la película de Shrek, güey. O sea, que la ruca es Fiona de día y la ruca es una princesa. O sea, así literal, pero al revés, güey. Oye, sale la mamá de mi compa en la mañana y se le queda viendo a las chavas y lo... Oye, mi hijo, ¿y esas chavas? No, oh, son de la prepa. Estábamos en la prepa, ¿no? Son de la prepa. Y dice la mamá de este güey, bueno, se ven medio putillas. Dije, medias, no, güey. Oye, es que esas chavas las reconoces, güey. Es que en el mismo table, güey, ya cuando tú las veas con madre así, hasta en cámara lenta y entre estrellas y brillitos y la chingada, ya nomás se cambian para salir, güey. Dice, ahorita la espero, que la salida, porque si ya me voy, ya voy a la salen casa, en pan, chingada. Sí. Salen en pan, sale todo este, pero, ¿qué dices tú? Déjame la espero, a ver si sale lo... Ahí viene la intendencia, déjeme le pregunto a ver si ya se fue. Y nada, era ella, güey. Bajan como 40 centímetros en los tacones, güey. Sí, sí. Chile, güey. Y luego, como dices tú, güey, en pan, pinche pan de acá, parece de tela de toalla, güey. Oye, dice mi compa Junior, saludos, Poncho. Dice un pa' acá, por favor, que le mandes un pa' acá, güey. ¡Pa' acá! Ahí está, saludos. Gracias a la banda que manda sus donaciones, loco. Recuerden que ustedes van a poner el tema del día de hoy. Dice Yared Leiva. Saludos, carnal. Gracias por la donación, loco. Ay, güey, es que tantas cosas que se viven en los tables, güey. ¿Cuántos programas no podemos hacer de sobre? Oye, no, chingo, te voy a decir, wey, una cosa. Que el reto antes con la raza era el quién se llevaba una tablera a la casa, güey. Es, o sea, que era... Ese era el reto porque tú le decías, ¿qué onda? ¿Saliendo de aquí qué pedo? La vieja te decía que no. Sí, güey. ¿Por qué? Porque la morra reza. Aquí todo, sacas como el típico vato que iba todo ilusionado y lo que de repente ya reza. No, me dijo que sí le gustaba y que sí. Era mi morrita y todo el pedo. Ah, se van a ver por fuera. No, aquí. Te chingó, güey. Güey, es que con lana, güey, pues sí la podía sacar, güey. Claro. Pero, sin lana, pero la onda es el cotorreo, güey, que la sacabas y este. O sea, y yo sí llegué a salir. Yo sí llegué a salir con varias, güey. Es más, hasta a mí me regalaron cosas, güey. Yo era su teibolero. O sea, tú llegabas y te pagaban. Güey. Digo, hasta me regaló un celular, güey. Estaban truqueadas las bebidas. Estaban es pintadas. Ah, sí, güey. Cuando no te pegan la copita. No, la que cuando te pedía cheve la morra. Ah, bueno, esta morra sí se va a pistear, güey. Sí. Pero cuando, o sea, échame una de ya una, tenían una clave de algo, bueno, una bebida o algo que era solo para ellas y era bebida sin alcohol prácticamente. Era agua mineral con coca. Sí, para, O sea, le ponían coca tantito arriba. Es que imagínate, güey, que la ruca se ponga peda, güey. Va a andar dando las nalgas de a gratis, güey. Pero es que hay unas que sí le entran a la pinche cheve, güey. Y no, les vale la madre, sí, güey. Y es donde dices, con madre, esta está peor. O sea, esta también. Sí se va a poner como, pues también, güey. Claro. Casi no se da, pero sí. Una que otra, una que otra. Una que otra de 10, 15 son locas. De 10. Y la del baño. Y la del baño. Y levanta todavía el que le surte del maestro que estaba vendiendo. El que toca. Tiempo. Tiempo. No, el que está en el baño vendiendo fritos. Que te vende el gel y el desodorante. De hecho, adentro hay una chava que les trae las tangas y. Ah, sí, güey. ¿Cómo se llama esa? Tiene nombre. Pues es que le dice la madrina, güey, no, o sea, algo así, madre, pero. Pero cada quien, yo, la que es nice trae a su propio chalancillo, güey. ¿Te has dado cuenta, güey? Que siempre trae. La que los maquilla. El maquillista, güey, trae un pinche chalancillo. No, trae maquillista, trae a Uber.
trae es, todo. Sí, güey. Güey, es que hay unas que sí ganan un dineral, güey. O no es que ganen un dineral, hay unas que sí se agarraron un buen padrino, güey. Es que, mira, un buen padrino. Hay unas que no pistean tanto y tampoco le meten a lo que era y pues ahí y que estaban chidas, güey. Y pues ellas sacaban mucha lana. El pedo era de que si traías un vato que te daba chingazos y le quitaba la lana, güey. Otra, pues también nunca traían porque se le basaban el pedo en la loquera, güey. Hay otras que estudiaban de ahí. Y hasta en el TEC. Y güey, de ahí sacaban para sus estudios, güey. Y chavas que tú decías, ah, está bien fresita esta y jalaba, bueno, ahí. Yo conocí una, güey, que sí era muy solicitada porque sí estaba muy buena, güey. Que la vieja puso un negocio, güey, puso una joyería, güey. Y la madre lo puso unos, ¿cómo se llama? Compró unos depas, güey, y los renta, güey. Neta, güey, o sea, de que pero sí le sacaron. Pues, sí, güey, muy. No, claro, güey, casi nadie. No, güey, eso, estoy hablando que el dinero fácil, güey, se va fácil, güey. Sí. Es que muchas piensan, me voy a meter un ratillo, voy a meter una feria y voy a poner mi negocio. Son pocas las que llegan a hacer el negocio y estar un rato. Hay otras que se enamoran de ese pedo, que les encanta la cheve y la loquera, y ahí se quedan. La ñonga, más. La ñonga también. Dice pues sí, Ryan también. Linares, dice, hay unas que se ponen pedas y luego piden Niki. ¿Qué es eso? Ah, cabrón. No entendí, güey. Niki. No quiero. Yo creo que quiere decir algo así como eso, güey. Pero sí, güey, no, güey. No todas son empresarias, güey. Vamos a hablar ahora las que son famosas en OnlyFans, cómo terminan, o sea, de cuántas mujeres que hacen OnlyFans, que ganan mucho dinero, a cuántas les va a durar ese estilo de vida, güey. ¿Cuánto tiempo les puede durar? Tú, Moroco, también, güey. Es que sí, depende cuánto, La bronca es que se acostumbran a un ritmo de vida, generando dinero, tener dinero, así como generan, se lo van metiendo, y a la mera hora que dices tú, a la madre ya no tengo dinero. Pero es así como puedes subir, caes también de chingazo, güey, y es de también qué más le vas a ofrecer a la gente, que, bueno, qué tipo de fotos o qué tipo de contenido que digas tú, ah, bueno, no lo he hecho, a lo mejor vamos a hacer un contenido si ya fuera un convento. O algo así que diga la raza, ay, güey, aquí se ve bien chida, que trabaje en su cuerpo, ¿por qué no les vale madre? Pero yo pienso que también es como en el table, entran al OnlyFans y me dicen, me voy a tomar foto en traje de baño, de las piernas, de las pompis, y como están viendo que están generando dinero, de rato salen encueradas. ¿Sí? Y ganan más lana. Y cada vez va subiendo, ya te enseñan hasta las anginas. No, ya, les puedes ver así, un intestino, güey. Sí, no, la Roca sube video cogiéndose un perro y la chingada, ya, güey. Sí. Ya por dinero. Nada, aquí, por ejemplo, en lo personal voy a poner el ejemplo de Carely Ruiz, güey. ¿Cuánto gana Carely Ruiz, Moroco? ¿Y cuánto tiempo le durará, güey, ganando esa cantidad de dinero? A mí la última vez que a mí me brincó un poco, güey, fue cuando empezaron a decir... Ya le está bajando a Carely Ruiz, ya le está bajando. Cuando la gente empieza a comentar en redes sociales, ya le está bajando, quiere decir, güey, que ocupa toallas sanitarias nuevas. No, cuando ya la gente está comentando, güey, que ya le está bajando, es puro pedo, güey. O sea, no es cierto. Pero Carely Ruiz empezó a sacar, güey, que salía con Santa Fe Clan. Entonces cuando dices, ah, caray, ya salió con Santa Fe Clan, güey, ¿qué quiere decir, güey? Y la ruca es obvio que hasta salió una entrevista diciendo... Esto es negocio, o sea, como diciendo, lo hago por likes, lo hago por vistas. Claro. Y sí le creo, güey. Pero creo que ya tiene un negocio ella, ¿no? Pues el panel, la panela es negocio, final de cuentas. Sí, pero un negocio. No sé, la verdad, pero la morra sacó tanta lana de ahí que él le compró una casa a sus jefes, compró a ella, está estudiando, güey. ¿Cuánto tiempo le va a durar esa ganancia, güey? Pero ¿sabes qué? Estilo de vida, yo sé, pero al menos la morra ya le invirtió. Sí, es lo que te digo, a sus jefes, a ella, coches, su carrera, güey, ya está estudiando, güey. Igual se le puede terminar los OnlyFans, pero él al menos ya puso unas bases para hacer otra cosa. De hecho, ella es enfermera, ¿no? La verdad no sé, pero sí, pero sí está al pendiente de sus enfermos. Dice Marlene Murillo, dice, primera vez que miro sus en vivos y están muy entretenidos, dice, sus pláticas, saludos a todos desde Houston, bendiciones, gracias Marlene. Saludos Marlene. Gracias por la donación. No, güey, entiendo, lo que no me están entendiendo son ustedes, güey. ¿Cuánto puede durarle este estilo de vida? Por este eso te digo, güey. ¿Cuánto puede? No, el estilo de vida. Espérate, güey. Yo digo que tiene rato. ¿Cuánto lleva, güey?
no sé, un año. Un año. Que todavía le cuelga porque no, se me hace que lleva como dos. Y yo creo que por lo menos le quedan unos, tranquilamente, unos dos, tres más, güey. Imagínate, ¿cuántos okay. tiene? Tiene como 25, pongamos, ¿no? Pongamos que le quedan 5 años, güey. 5 años más 2 que lleva son 7. ¿Cuánto dura el estilo, el promedio de vida de un ser humano? ¿Cuánto es, güey? 80, 7 años, carnal. De sí. un estilo de vida bien verga, güey. Está muy cabrón. A volver a recuperar ese estilo de verga está. No, cabrón, estilo de verga. No, cabrón. Pero la onda es que esta es que morra tiene ya, sí, wey, ya trae un pensamiento de que es negocio y se va a acabar, güey. Cosa que las demás no, y que se les acaba y ya valieron madre, güey. Carnal, no estoy en contra de Carelli, al contrario, güey. Yo soy fan de la morra, güey. No, sí, güey, pero no, sí, no, entiendo, güey. No estamos tan preparados para la caída, güey. Aunque no, yo digas, sé, güey. Yo sí estoy preparado para la caída. No es cierto, güey. Pero o sea, a lo que va Morocco es que ella sí está consciente a que este pedo se va a acabar. Hay mucha gente que no muchas chavas no están conscientes. Y están haciendo que chingue su madre, vamos al día. No, porque otras morras, güey, como bien lo dice Poncho, están al día, güey, de que les cae la lana y ya están pensando en qué se lo van a gastar, güey. No hacen el pedo, bueno, esto lo separo porque tengo unos gastos y yo quiero comprarme una casa, quiero comprarme otra casa. No lo hacen, güey. Y ahí donde vas mal de más madre, es donde dices tú, y ahí donde te doy la razón, no están preparadas para eso. Si tú generaras como mujer ese tipo, esa cantidad de dinero, ¿qué harías para invertir? Mira, como le hizo ella, el cuerpo, güey. El cuerpo. Ella le invirtió al cuerpo, porque empezó a operar, empezó a tunearse acá machín, y empezó a caerle más raza, güey. ¿Tú, Cristian? Yo empezaría, güey, no sé, pues, lo básico, tierras, güey. O sea, primero casas, en tierra, güey, sí, güey. Sí, pero no vas a recuperar el mismo estilo de vida, güey. O sea, así estamos. Es que el estilo de vida no lo vas a recuperar. Carnal, es nunca. De vida, pero si vas a generar. Perro. Nunca hagas lo que hagas. Carnal, está demasiado perro, güey. O sea, imagínate. No, un día, sí, güey. Estar en el top acá, güey. ¡A la madre! Sí, te entiendo, güey. Pero eso le pasa a hombres y mujeres, güey. Es como muchos influencers, güey. Aunque pongas muchos negocios, Morocco. No, sí, por eso, güey. Te estoy dando la razón, güey. Pero eso le pasa a todo el mundo, güey. Ya es tanta raza que de repente dan el chingazo, pinches influencers, ven cámaras, pum, de repente se les cayó y ¡ah, la madre! Ya no saben ni qué pedo, ya no hicieron nada. No, pero ya de perdido te queda algo. No, a lo que voy yo con esto, güey. Hay muchos famosos que sí siguen viviendo de lujo y que sí la pueden vivir el lujo. Muchos influencers que se dan el lujo de vida. ¿Qué tanta capacidad, güey, o cuántas mujeres hay, güey, que pueden seguir manteniendo? Porque es difícil, güey. Bueno, ¿qué les pasó a tanta raza youtuber, güey, que de repente YouTube les quitó la monetización y que ya no lo están pagando? Y andaban acá pariendo chayotes, güey. Carnal, ahora que bajó el dólar, loco, nos perjudicó de una manera impresionante, güey. No sé por qué la gente piensa que es algo que nos beneficia, güey. Es todo lo contrario, Morocco. Bueno, a la gente que se dedica a este pedo, sí. No, a mucha gente. O sea, a mucha gente en general, güey. Están como los vatos que dicen, a mí qué me importa que suba la gasolina, yo como quiera le echo 100 pesos. O sea, pues no sean pendejos, o sea. No, pero como dice Poncho, es que de repente hay ¿Por qué? Porque YouTube te paga en dólares, ¿no? Por eso, güey. Sí. Pero hay gente que no se dedica a este pedo y le conviene un chingo que baje el dólar, güey. Igual. No todos les perjudica. Perjudica. Híjole, carnal, es que es una cadena, güey, que viene desde arriba, carnal. O sea, si le perjudica al empresario, compa. No, o sea, aquí lo que va a perjudicar, güey. Espérate. No, aquí lo que va a perjudicar es cuando dé la pinche vuelta a la rueda de la fortuna, güey. Como nos pasó en 1990 y córrele, güey, el error de diciembre, la devaluación del peso el pinche dólar subió un putazo, güey. Ahí es donde a ti te va a beneficiar y a otros les va a perjudicar, güey. Carnal, sí entiendo que es viceversa, pero nuestro mayor... Chinga, ya vamos a entrar en un tema que ni deberíamos... Güey, nuestro mayor comprador son los gringos, güey, y nosotros nos compran en dólar, güey. O sea, no. Nos pagan, güey. Nosotros somos los que les compramos a los gringos, No, wey. Nosotros le vendemos. Nosotros le vendemos, le exportamos, güey, cantidad de trailers y de cosas, güey. ¿Y luego tú qué opinas? Pues yo opino que lo, güey, pero siempre. No espérate, güey. Este pero pinches gringos. El peor, siempre te ponen una traba para algo, para no comprarte, güey. Oh. No, pero los gringos. Que se la pelas con todo y aguacate. Que el pinche dólar que vale madre. Dice, ganarás. Dice menos, pero en teoría puedes comprar más. En teoría, o sea, si voy a ganar menos, ¿cómo voy a comprar más? Pero la gente que trae cosas del otro lado para venderlos aquí.
las va a conseguir más baratas y aquí las va a vender más caras. Es que fíjate, cuando te van a comprar los gringos, güey. Toda la leche que exportamos, güey. Cuando te van a comprar los gringos, te están pagando menos porque subió el dólar, güey. ¿Cómo? Ellos se están comprando en pesos, güey. A ver, otra vez. Ellos están comprando en pesos. Lo tuyo cuesta bien barato, güey. Sí, no, pero en teoría ellos te deben de pagar en dólar, güey. Porque a mexicano no creas que tú vas y ellos tienen miles de pesos, monoco. ¿Cómo me van a pagar en pesos? ¿Por qué? No, porque te va... que los gringos vienen mucho a vacacionar a Cancún y ese pedo. Porque como traen dólares, güey. Sí, güey. Puro perro economista, güey. Puro estudiado del TEC hoy. No, pero sabes que muchos lo que hacen es hago el cambio de moneda, güey. Claro. Porque pago completo un chingo de cosas con los pesos, güey. Sí, güey. Con el dólar. Sí, güey, con el dólar, güey. Sí, güey. Neta, güey. No mames. Mira, pon atención, monoco. Hay una tú nada más lo dices por la YouTube, güey. Pero no ves lo demás, güey. No, moroco, es que neta, carnal, te estás viendo bien chiquito, moroco. ¿Por qué? Chingado, moroco. Tú sabes, güey, que parte de la economía, güey, de México, güey, es el dólar, güey. O sea, si ¿sí estás consciente? Sí, güey. Si ¿Sí estás consciente que somos del patio trasero, güey, de los Estados Unidos, güey? Tú sabes, carnal, que parte, güey, de la delincuencia, güey, que vende, que exporta para allá, güey, tienen el sustento de este país. Sí, güey, pero ¿tú crees que los gringos no, tú crees que los gringos no saben que se devaluó el peso y ya, güey, ya, no vale nada el pinche peso, güey? Bueno, y dice, ah, güey, pues yo les voy a pagar a lo que es la paridad, güey. Entonces fuéramos potencia mundial nosotros. Moroco, chingado, morocos. Nosotros dependemos de los gringos, moroco. ¿Cómo por vas eso, a güey? Si a los gringos les va mal, moroco, por obvias razones, carnal, nos va a ir mal. Es que hasta cuando les iba bien nos iba mal, güey. El pedo es lo que tenemos aquí, güey. No tanto son los gringos, güey. El Cristian Muñoz, ¿no? Güey. Antes de YouTube ya valíamos madre, güey. No, carnal. Ya valíamos madre, güey. No existía ese pedo. No, carnal. Es que a ti no te tocó vivir ese pedo, güey. No, no, carnal. Bendito sea Dios. ¿Cuánto? No, pues Monoco viene desde cuando cambiabas un frijol por una... El cacao, güey. Los trueques. Mira, pon atención, Monoco. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va a ir mal. Por lógica. Güey, aunque le vaya bien, nos va a ir mal a nosotros, güey. Por lógica. Porque los que se papean son otros, güey. Nosotros no, güey. No, ahorita lo que están buscando es que China y Rusia ya le quieren dar en la madre a Estados Unidos y poner nada más una moneda y que sea más grande que el dólar. Hombre, andamos bien economistas. Pero es que, ¿cuánto le debemos a Estados Unidos, güey? De hecho, para venir al programa. Externa, güey. De hecho, para venir al programa, yo hace rato estudié maestría y todo el pedo. Neta, güey. Es que eso no lo sabes, ¿verdad? No, ¿a poco tú sí sabes cuánto? Tampoco, pero sí hay, güey. El chapo lo quiere pagar, güey. A Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, güey. Es más, creo que le debemos hasta el raza de cadereita, güey. De hecho, estamos en buró de crédito con ellos. Sí, güey. Bien cabrón. Así que tú te preocupes por lo de YouTube, güey. Eso es una mamada así, güey. Pinche moroco. Me tienes tan sorprendido. ¿Por qué, güey? No, está bien, ¿no? Dice Morocco Rusaril, Cristian Muñoz y Alfonso Salinas. Güey, es la pinche plática de economía más mierda que he escuchado en mi vida, güey. No mames, espérate. De rato, así, los carros chocolate o Napafa. ¿Cómo era eso? Ah, sí, la Napafa, güey. Sí, güey. Para traer carros del otro lado. ¿Era un negocio ese pedo antes? Oye, el moroco está pensando en las vacas que traen. No, es que es el pedo, güey. O sea, el dólar se... Va a decir, que... nos beneficia porque nosotros compramos más barato allá. Pues, y los gringos son los que nos compran a nosotros. Dice... No, güey. Caifán Ramírez. Te compran, güey, pero no sabes de cómo te están comprando. Porque le están comprando a las empresas que están chingoteándole a los güeyes que están chambeando, güey. Y pues eso se está perdiendo, güey. De hecho, wey, por eso quieren comprar Pemex. Los gringos. Está perdiendo, güey. El día que vende un petróleo, güey. Nuestro mayor comprador siempre van a ser los gringos, güey. Pues sí, pero ¿qué te compran, güey? Carnal, ¿cómo que qué, güey? Pues casi todo es que soportamos, güey. ¿Cómo que qué te compra? O sea, ¿no nos compra nada, tú crees? No, güey. Siempre ponen una pinche traba para algo. No compren cosas mexicanas, güey, porque están saliendo con pinche chingadera. Entonces, ¿a quién le compran, moroco? ¿De dónde crees que salen? Güey, ya, ya, independientemente de quién, pero no, siempre le ponen trabas a México. Güey, hasta los pinches chinos ya clonan cosas, güey, que vendemos, moroco, aquí, güey. Los gringos no hacen negocio con los chinos, güey.
¿A quién le compran, dime? A todo Tailandia. Mundo, pero menos a México, güey. ¿Eh? Siempre buscan. O sea, ¿tú piensas que le compran a otros y a México? Sí, güey. No. Sí, güey. Porque le quiere. Ah, güey, a quien sea, güey. Independientemente de quien sea. Pero ya, eso no te va a hacer. Por eso te desmonetizan YouTube, güey. Sí. Por andarle tirando a los gringos. Güey, al chile, güey. Es que es ese pedo, güey. No, está bien. O sea, te chingan porque. No, va a pasar la visa cancelada. Sí, güey. Le compran a las empresas, güey. Y no exactamente a todos, que las pinches empresas invierten en otras cosas, güey. No, es que si los gringos le compraran todo a México, fuéramos millonarios. Güey. Al chile. Digo, yo sí estoy con Morocco, con su ideología. Carral, Morocco te lo acaba de explicar. Los gringos nos compran. Los gringos nada más compran cuando va a haber el Super Bowl, güey. Y compran un chingo de aguacate. Mira, carnal, ¿quién es nuestro mayor comprador, güey, de refresco, güey? Dime. Los mexicanos, güey. Los mexicanos son los que más compran refresco a una empresa gringa. No, estamos hablando del refresco de cola, güey. Por eso, México es el consumidor número uno de refresco. Sí, porque viene de allá, güey. ¿Cómo que viene? Digo, si hay lugares, yo cuando yo viví en Houston, si hay lugares que tú pedías un refresco y decías, ¿tiene refresco tal mexicano? Mexicano. Sí. Y sí te lo daban, hasta te daban en el vaso de la botella de medio litro en vidrio. Hey. A ver. Vamos a poner el ruso sobre la carta. Te les voy a dar unos cursos. Amigos, ¿quién cree que tiene mejores tierras para sembrar eso, güey? Los gringos, ¿ustedes creen que allá, güey, allá donde hace frío y todo, güey, aquí nosotros estamos, güey, arribita del Ecuador, güey, donde todo lo que sembramos, güey, sale, Morocco. ¿Pero por qué los mexicanos hablan la pizca? Esto, carnal, esta clase, güey, de geografía, güey, no la vas a tener en otro lado. Esta clase de geografía, güey. Ay, güey, o sea, eso pon atención, güey. Nosotros estamos arriba del Ecuador, güey. Entonces es donde más podemos cultivar y eso. Nosotros le llevamos, le vendemos. Ellos, carnal, lo preparan y luego nos lo regresan. Así funciona. Es que los gringos. Pero nuestro mayor comprador, güey, son los gringos. Sí. Cristian Rosarín, voten por mí. Sí, porque... pero los gringos se lo venden ya el producto fabricado a los mexicanos, que son los mayores compradores de ya el producto final, que es el más caro. Sí, de hecho el mexicano se lo vende y el gringo lo vende a otro lado más caro. Sí, güey. Sí, güey, pero ya te estoy diciendo, nuestro mayor comprador, güey, vienen siendo los gringos, güey. Pero no te están diciendo, ay, güey, nos está yendo con Marete, ahí te va una liviane, ¿no es cierto, güey? Compran barato y venden caro. Son coyotes. Dice Caifa Ramírez, dice tierno, dice te robó el Albertano. Ah, ya lo vi, Simón, güey. Dice Ángel Rodríguez, dice ya márcale al Zuru. Dice Fernando Jiménez Borró. Gracias a la banda de las donaciones, dice Edgar Cervantes. Dice, sí tienes razón, Cristian, la mayoría de los ingredientes de los restaurantes donde trabajo es de México también. Los vasos, hoy utensilios, todo, compare, todo lo que usan los gringos, güey, es exportado de México. En fin, dice Mr. Line, dice Jorge, tiene razón, dice USA es el mayor comprador de los mexicanos. Pero bueno, eso será otro tema, otro día lo vamos a debatir aquí con estos par de mequetrefes. Yo que soy un experto en la materia. Míralo. Es que los gringos compran porque se están arriba del Ecuador estos güeyes. Güey, sí, güey. Cómprate un aire acondicionado de arriba de Ecuador, güey. Dice, México exportó a Estados Unidos 349,800 millones de dólares en 2022. Eso es un documento que dice Elías Espinosa, es un compa que despacha gasolina aquí en San Luis. O sea, es un dato que nos dio, güey. No sabemos si es cierto o no, güey. O sea, estás consciente, güey, que todo lo que tú escuchas aquí, güey, son puras patrañas, güey. O sea, no es pura mamada, güey, ni sabemos nada, güey. Yo pensé que la gasolina se salía en árboles. Dice, aquí está otro vato. Ah, no, es el mismo. Dice, en el 2022 México exportó 455 millones e importó 324 millones. O sea, eso no sé, es mi compa de la gasolinera, güey, no sabemos si. Güey, es que a final de cuentas no hay ganancia porque ya le estás comprando un chingo de cosas. ¿Por qué? Porque está bien puñetas lo que hace mucha gente, güey.
por ejemplo, ese, ahorita hablando de la gasolina, que lo, la raza les vendía, aquí en México les vendía barriles, güey, uh-huh, a los Estados Unidos, por decir un precio, güey, 10 pesos por barril, güey. Y luego los güeyes, güey, ya no tenemos petróleo, güey, pues compra los gringos, tienen, ¿cuántos más por los barriles? Déjame, déjame, saco más barriles de México y ten, te los vendo a 20 bolas. Pero bueno, estas son las clases. ¿Qué opinas tú, Alfonso, de la economía, güey? ¿Tú crees cómo se maneja aquí, güey? Está bien, wey, cabrón, el pedo. Yo digo que la única economía que me preocupa es la de mi casa. Digo, güey, a Chile, güey. Ya, la de México, y entonces me vale madre. Está bien cabrón, güey. Está, no, está bien, bien complicado, porque como dices tú, en unas cosas sí, no, te compran un chingo, un chingo. ¡En todo! ¿Cómo que en unas cosas, morocos? No, en todo, güey. Quisiera poner gasolineras americanas aquí, porque supuestamente iban a dar la gasolina más barata y se madrearon un chingo de carros. ¿Por qué crees, güey? Porque somos el patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos hace con nosotros lo que quiere, güey. Lo que quiere, hace y deshace. Ahí está, güey. Por eso nos chinga la lana. Pero más, carnal, nos chinga. A ver, ¿qué dices, César? Estados Unidos al que más le compra es a China. Y en segundo lugar, a China, ya ves, te dije, güey. Yo te dije los chinos, güey. Tú me dijiste, wey, que no, güey. Los chinos no, no. Lo último que yo leí, güey, alguien que nos corrija ahí, güey, que los gringos, güey, no traen ni pedo con los chinos, güey. O sea, son un pleito de guerra, güey. De no, son cabrón, güey. Todas las empresas grandes de tecnología, así muy cabronas, hacen las cosas en China, güey. Y el que más le vende a Estados Unidos. Sí, no, pero México, güey, le exporta, güey, no mames, güey, una cantidad. Sí, pero es porque es mano de obra barata, Moroco, y cosas de pedo, güey. Oye, aparte estamos también más cerquitas. Moroco, sí. A mí también me duele, güey, pero hay que reconocerlo. Somos el patio trasero de los gringos. Yo no he dicho que no somos el patio trasero. Si le va mal a Estados Unidos, nos va a ir mal a nosotros. Y aunque le vaya bien, nos va mal, güey. Aunque les vaya bien, nos va mal, puede ser. Pero, pues, chingado, ahí ya sale el que tiene más saliva, el que tiene, ¿cómo mal dicho? Come más pinole el que tiene más saliva, una mamá así, ¿no? Algo así. El que escupe más. El que escupe más lejos le cae en la cara. Una mamá de anda. El que escupe para arriba. Ándale, algo así. Entonces, güey, eso pues desgraciadamente vivimos en México, güey. Si le va mal a Estados Unidos, güey, nos va a ir mal. ¿Y por qué en verga estamos hablando de estas mamadas, güey? Estamos hablando de teiboleras, güey. Estamos hablando de las cariñosas, güey. No mames, güey. Sí. Hoy ya estamos putas, como borrachos de table, güey. Las putas gringas son más caras. Eso sí. Y eso las exporta. Y eso, güey. Estados Unidos nos compra teiboleras, güey. ¿Cómo no, güey? De hecho, el Hong Kong, güey, está lleno de gringos, Morocco. Que dejan dólares en México. Pero mujeres, güey, no. Pero no se las llevan, güey. No, pero aquí dejan el dólar. ¿Para no, que se la lleven? Pero bueno, pues, a final de cuentas, güey, era que se las lleven para que veas, mira, ya exportamos una teibolera. O sea, imagínate, es como cuando hay noticias. Ah, sí, ya se va un futbolista a España. Ya hace una teibolera en los Estados Unidos, güey. En los tables. Pinche draft. El draft de pirujas. Es como si fuera. Tú puedes ir con tu esposa, con tu novia. Y entras así. O con las dos. Sí, con las dos. Pero mi esposa y con mi novia. Es normal, güey. Es normal. O sea, yo me acuerdo que yo fui una vez y yo vi parejas. Y son como que en medio está el tubo, güey. Y aquí es un redondel. Y aquí se pone un. ¿Qué? ¿Un qué? Redondel. Redondel. Y él mudeció el palenque. ¿Cuándo? De hecho, los redondel los exporta México a Estados Unidos. Oye, carnal. Los tubos. Vamos a preguntar por el suru, güey. Es momento de preguntar por el suru. Después de tantas estas clases de economía que acabamos de dar, ¿de quién le vende más y quién le vende menos? ¿Dijo, es americano? El suru. Sí, buenas noches, disculpe. El suru que vende fue taxi. El suru tuneado, el 92 que tiene ahí. Primo, ya tiene mucho tiempo que le estoy diciendo que yo no vendo nada. Está mal la publicación esa. Ah. Yo ni carro tengo, primo. Es que ahí en Facebook, no sé si tú ya checaste o algo para que la quites la publicación, porque dice ahí un suru, nomás quería preguntar si... No, si... es que en mi Facebook no lo tengo yo, va a ser otro Facebook con mi número. ¿Y ya viste tú la publicación? No la he visto yo, ¿en qué Facebook de quién es? Ventas. Ahí está el Facebook, güey. Ventas a Nicolás. Ahí en Ventas a Nicolás. Partes y autos, sí, Ventas a Nicolás, ahí está, güey, chécalo, güey. Ahí está el chingar. Número de teléfono, güey. ¿Dónde fue? ¿Está? Ánimo. Siempre contesta. Ahora márcale tú, Morocco. Siempre contesta. ¿Por qué no, siempre no contesta? Pero el otro dirá qué hacer, güey. Siempre contesta. Al chile le va a decir, ¿por qué no tengo un punto suro, güey, para vendérselo ya, güey? ¿Por qué no se lo compran los gringos, güey?
Porque es exportado, lo traigo de allá. Y se dice Orapafa. Orapafa, ¿dónde era? ¿En Durango? ¿Dónde era esa madre, güey? Aquí, dice, aquí. Pero Isabel Salazar, saludos, dice, cuenten historias de miedo, ¿no? Isabel, no empieces. De miedo, es que cuando le va mal a Estados Unidos, nos va mal a la madre. Sí, güey. Dice, es cuando embarazas una tebolera. Sí, ese güey. Sí es miedo, es Mané, terror. Mané Ortiz, dice, saludos a los tres tristes tigres de Chicago. Dice, yo trabajo en una fábrica de carne aquí en Chicago y la mayoría de la carne viene de México. Ahí está, chingada madre. ¿Cómo les explico yo estos? Dice, ¿y qué? Micros, ¿qué más? Dice, saludos, chotos. Dice, chotos. Manden un saludo en argentino, drogadicto, creo, o drog. Dice, drog, güey. Gracias drog. A la banda que es. Márqueme otra vez, Morocco, al vato del sur, mejor. No traigo saldo. No trae saldo, güey. Chingada madre, ¿ves, güey? Porque los gringos, güey, están viendo el saldo más caro. El saldo, güey. A ver, vamos a hacer la encuesta aquí en las redes sociales. Amigos, que el dólar baje o suba, que el dólar haya bajado, ¿nos beneficia o nos perjudica? A ver, quiero leer los comentarios de la gente, güey, a ver qué dice, güey. Que el dólar haya bajado, ¿nos perjudica o nos beneficia, güey? Porque hay muchos trabajos, muchas empresas extranjeras aquí, pero bueno, esa es otra área que puedo explicarles después, otro tiempo. Dice, de hecho, Marta Higadera hizo que el dólar bajara. Ay, bueno. No mames. Dice aquí que nos beneficia. Nos beneficia, sí. Nos beneficia. Nos beneficia. Vamos a ver. Nos beneficia. Dice, ambos, si quieres ir a comprar, dice... Morocco se emocionó porque tenía cacao guardado para cambiar. Y lo vendía en pesos, güey, porque el dólar bajó. Nos perjudica ahí. A nosotros como mexicanos no nos afecta. Nosotros gastamos en pesos, chicos. ¿Dónde está morra? Se fue el nombre de la morra que decía eso. André Legarreta. Dicen que nos beneficia, Morocco. ¿Tú qué opinas, Morocco? ¿Que es nos que en ciertas cosas sí nos beneficia, pero para nosotros en la mira, cosa interna... Mira, los que tenemos negocio en el mercadito nos beneficia. Por las pacas. Por las pacas. Porque la paca te sale más barato. Güey. Pero la paca... Cualquier cosa, ¿verdad? Cuando compras la paca tienes que meterla a lavar porque si no huele a paca. Es correcto. Y a oler a paquita la de barrio está bien, ¿o qué? Sí. La paca la que anda en el table, güey. Hablando de tables. Sí, yo sí la vi. Dice que para ver los cambios necesitamos años, dice. Es que sí, güey. Una moneda fuerte retiene capital e inversión. No, la verga, güey. No sé ni qué es capital, güey. O sea... La República. Era un superhéroe, ¿no? El Capital América. No, Oye, güey, es que aquí hay mucho economista. Está bien, cabrón, güey. Dale en todo. Les perjudica. De hecho, ya se rejugaron las remesas. A la verga, que... Que esas son los de los argentinos, sí, ahí sudando la remesa. No, esa es la ramera, güey. Ah, cabrón, no, esa es de las que estábamos hablando hace rato. ¿Qué dice? No me beneficie. A los que estamos en Estados Unidos y mandamos el dinero a México, nos afecta. Es que, güey, si hubieran, carnal, ¿cómo afecta, carnal? ¿Tú sabes la cantidad de dinero que entra de Estados Unidos a México? ¡Ay, no! ¡Te vuelves loco, Morocco! Entonces no nos ven. Bueno, sí. Deja tú, o sea, de los que mandan dinero a la vieja que están en Estados Unidos, la vieja se lo está gastando con otro vato, güey. Por eso les perjudica. Ahí perjudica. Porque ya no le completa tanto al otro, al gordo. Llega el vato y no, aquí vas a construir la casa, ¿no? Ya no vive la vieja ahí, güey. Güey. Le perjudica al vato que está allá. Oye, pone, dice el vato. Yo no sé, pero a mí lo jodido no se me quita. Pues te digo, es lo que te decía, güey. Baja o suba nos va mal, güey. Estamos empinados. Pero mucha raza que se va a jalar allá piensa que la va a armar. Y allá como quieras es una chica. No, porque a final de cuentas la moneda está a la par de los productos allá, güey. Y allá como ganas, gastas, güey. Es correcto. Ya cuando lo mandas para acá es cuando, ay, güey, si es un chingo. Se hace un balón. Sí, claro. Porque aquí está devaluado. Allá fácil es el vestirte, tener ropa. Allá lo haces así. Comer, sí. Comer. Lo que es rentas, servicios y todo es caro. Lo que conlleva. Aparte, ya tienes que tener carro a sobre la chingada porque todo está bien lejos y no hay camiones como aquí. Pone un vato, a mí al Cristian solo nos afecta el valor del euro. ¡Ah!
Tú, porque tú ya fuiste a Europa, güey. Gracias, amigo. Algún día lo conocerás. Sí, 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 no, cuando baje el dólar. Cuando baje el dólar. Cuando baje más. Dice, solo si los ejecutivos del gobierno toman medidas para aprovechar la baja del dólar y tal vez, dice, diversifiquen la divisas. No sé qué ver. Pero es que está bien cabrón, güey, porque no desde empezó nada, los diversificar divisas, estatutos y cosas que no entendemos, güey, la verga. Bueno, pues bueno, eso es mi opinión. ¿Cómo dije? Mi opinión, esa es mi opinión, loco. Que entra una cantidad de dólares, güey, a México, güey, que así era, güey, harto de dólares, güey, tanto que menten de allá, güey, entonces a nosotros nos perjudica un poquitín. Sí, es que nos perjudican en unas cosas, pero en otra beneficia, güey. Entonces, dicen que el tener negocio de casa de cambios no es negocio. ¿Cómo? ¿Tener un negocio de casa de cambios no es negocio? Pues sí es negocio, depende, va, nomás que pues son negocios muy riesgosos, o sea, de repente baja y sube y la madre, o sea, son negocios que a veces te van a dar mucho, a veces no te van a dar nada. El riesgo es que tengas, compres demasiados... Bueno, ahorita puedes comprar porque está más barato, güey. Esperar a que suba. Así es. Entonces, pues sabrá Dios, ¿verdad? Uno como quiera está empinado. Pero pues hay que echarle ganas, güey, para poder salir, güey, de la jodidencia, güey. Vamos a, márcale el sur. Entonces, vamos a me estoy miando, güey. Vamos a proponer que ganemos en euros, güey, o en libra esterlina. A la chingada. No sé dónde es. En Inglaterra. Dice, México y el resto de Latinoamérica vive de dinero que envían los paisanos de Estados Unidos. Ese dinero ya se redujo, sí, claro. Pero yo digo, bueno, que paguen con bonos de despensa, ¿no? ¿Para qué tanto pinche billete, güey? Carnal, ¿te acuerdas cuando había la tarjeta feria aquí en Monterrey, güey? Creo que ya no todavía estaba. Todavía existe. ¿Todavía existe? Sí, güey. Ya la van a cambiar por otra, ¿no? Ya, pero todavía existe. Tú tienes la tarjeta pero del INSEE, ¿no? Todavía no, güey. Me faltan como 5, 4, 3, 2. No, ¿cuánto te falta para tenerla? No sé a qué edad la dan, güey. Como los 55, 60. Es la de 60 y más, ¿no? Ah, esa estaría con Mario. Ya estoy esperando ahí. Las de 60 y más están recibiendo por mes. Fíjate lo que te voy a decir. No, por quincena. No sé si por quincena o por mes. No, me voy a equivocar. A lo mejor ahorita me van a corregir. 5,000 pesos, güey. Ahí está. ¿Dónde te van a dar 5,000 dólares? Ya ves, güey. Oye, 5 bolas. 5 bolas está bien, güey. No lo ganan en multimedios, güey, ni de pedo. No, está cabrón. Chinga, ya creo. No sé si es por quincena o por mes. ¿Y sabes por qué no los ganas en multimedios, monoto? Por el dólar, güey. No, porque se los estás mandando tú a ellos. ¿A los viejitos? Pero ese es otro tema. Yo no mantengo viejitos. No. Quiero mantener viejitas. Viejitas. Ya, no, sí, pero las viejitas están para que te mantengan a ti. Esa es la que decía, yo quiero vivir a las mujeres. Yo siempre he vivido a las mujeres, güey. Siempre han dicho que consíguete una viejita para que te mantengan. Yo siempre he vivido a las mujeres, güey. Mis abuelitas y mi mamá me daban dinero. Háblele al mago, güey. Dile que eres el tartamudo, güey. No me sale, güey. Pues ándale, güey. Ah, sí. Ándale, güey. Ya se o le hablamos a otro comediante, güey. Otro comediante. ¿A quién? Háblele al mismo, güey. Ya para que le digas que es una broma, güey. Apúntale el número ya, güey. No traías de marque. Tú es que le marcaste el otro, güey. Ah, sí, le marqué de este. Yo. Miedo, Morocco, yo no sí le marco. Miedo. Se va a dar cuenta. No, mira. Rémenle, gente. No, pues no hay dólares. No, pues es que el pitch está cabrón, güey. Está cabrón. ¿Tú, a ti te gustaría ganar en dólares? Pues claro, güey. Estimado amigo, tu saldo se agotó. No, mames. Ahí están. Sí le perjudicó lo del dólar. Chinga, mano. Puede ser. Sí, tiene mi número, güey. ¿Cómo le hacemos, güey? Del tuyo, güey. Marcan el tuyo. ¿A quién? No, pero es que esa morra nunca contesta, güey. No contesta, güey. No contesta. Márcale como quiera ese, güey. A ver, chingada madre, se acabó el saldo, güey. Tan. Oye, no, güey. Y antes no dijo en inglés, se acabó el saldo. Sobre, mano. Your saldo. Dale como tartamudo, güey. ¿Pero quién es? Es la Madeline, güey. A ver si nos cago la pila. Lo más seguro es que te corten corto, güey. Esa rupilla ya está acostumbrada, güey, a esas llamadas.
la sabe. No, ya. De rato ya cortó. No, no hay pedo. Márcale, márcale al mago, güey. Vamos a contratarlo otra vez. Márcale al mago. Pero es que a mí me tiene. Sí, tú tienes registrado. Ah. Pásame el tuyo, Morocco. A ver. Si ahorita le marcamos a otro igual, güey. Ahorita le marcamos a Paquito Maya y lo contratamos. No mames, ese güey después cayó en depresión. Ah, no, ya le voy a decir qué es. Ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama Adrián Barone. Barone. ¿Sí le pusiste? ¿Sí está marcando, güey? Está el volumen abajo, no me loco. Ahí está. Sí, bueno. Sí, buenas noches, el mago Adrián. Así es. Sí, bueno, mire, disculpe, lo que pasa es que te marco en 5 minutos, nada más que me ocupo un ratito. Bueno. Está cagado, güey. Está cagado, ¿eh? Bueno, lo voy a contestar, que sabe la verga. No, sí, bloquealo. ¿Cuál es? Ya sé qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a ver, mi programa. Mi modo ya que se la pegue. Nada, ahorita nos desaparecen los tres así, pum. Bloquear. Le voy a denunciar llamada como spam. Una denuncia. Huevo. Le va a caer un citatorio a su cara. Por acoso sexual. A la Yami Ruth, güey. Dile que eres por una campaña, güey. Como tartamudo. Como tartamudo, güey. Es que sí me tiene, güey. Chinga. Ah, a ti no te tiene, güey. Y me tiene. Güey, pues estamos todos ahí en el pinche grupo, güey. Pásame el tuyo, güey. Me estoy mirando, perro. Córrele, güey. ¿Por qué no hablamos a tu comida? No te tiene. Vamos a hablar a Yami Ruth, güey. No se vayan, güey. Vamos a darle a gente famosa a la verga. ¿Y a la Yami qué le vas a decir? La voy a contratar, tú tranquila. Estoy de este lado. Por una campaña de una marca mamalona. Sobres, Morocco, sobres, ya está marcando. ¡Córrele, Morocco! A la oficina. Hija, eso. ¿Eh? Ah, sí, pero todavía no empieza el programa. No contestó, chinga. ¡No contestó, Morocco! Che, Morocco se la sacudió. ¿Se la qué? La sacudí, chinguiza. El pinche César se va a quedar todos los números de todos los babosos, va, güey. Sí, güey, las guardas bien buenas. De madre, ni lo va a guardar y se va a hacer ñacas con la foto de perfil. ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Voy a pedir una hamburguesa a la Multiverso, güey. ¿Todavía lo tiene? Creo que no, güey, por eso le voy a cagar el palo. Güey, chingado, güey, es que ya se cotizan, güey. Oye, güey. Si lo tiene, güey. Márcale con él. Márcale otra vez. Yo creo que no me tiene registrado, güey. Capaz que no sabe el número. Sí. Venga. ¿Pero al multiverso? Sí, güey. Al multiverso. Ahora. Vamos a pedir una hamburguesa del multiverso, güey. Creo que ya quebró, ¿no? Creo que ya no lo tienes, güey.
¿Eh? ¿Qué? La hamburguesa. Te está callando, te está callando. Que tú la pidas, que pida la hamburguesa de Morocco. Ah. No contestó, güey. ¿Tú hiciste bromas en la radio, Morocco? Sí, hace un chingo. Hombre, no lo has escuchado, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace como tartamudo con ¿Te acuerdas de Iván González? Sí. Ahí se vio lo que iba al Madrid en todos los antros. Sí, nos platicó, ¿qué? Hacía bromas bien pesadas. Digo, no sé si fue el primero que hizo las bromas así, pero hacía bromas pesadísimas que salía y ya dice mi compadre que ya le daba miedo salir porque la gente lo quería golpear, güey. Le pusieron guardaespaldas, güey, o bueno, gente escoltas ahí. Y era las bromas que era con cámara. Estaba en la radio, pero lo pasaban sí, por la era simultáneo en 99. Ya nosotros cuando entré yo a trabajar, él se había ido a otra estación, creo, y yo entré con los chisqueados. ¿De qué? Ah, Michelle Aldrete, la que vino al programa, güey. Pásamelo, güey, mándamelo, güey. La muchacha que vino al programa, güey. Ese, o sea, ¿cómo no? Ahí nomás ponle Michelle, o ponle Aldrete, ahí está, ahí sale. A ver. ¿Y qué le decimos? Pues, dale, ahorita. Pues yo creo que le decimos a Michelle, güey. ¿Una colaboración con quién? Con el niño polla, güey. Con el niño polla. ¿Quién hace eso? ¿Hablas tú como español? Tía. ¿Qué vas a hablar? Tía. Estamos buscando. Traigan a la Valero para que hagas hombre. No, eso nomás es en la mañana. Ya en la noche ya no hace sombra. En la noche no, le da hueva. Yo también tenía ese número, güey. Pero préstame tu celular. Ah, pero te tienes registrado. Sí. A mí no. ¿Te lo pago, Marco? No, no lo trae registrado aquí este. A mí no me tiene. Tiene que ver una colaboración, güey. De Sex Mex. Nadie contesta. Va a estar grabando una. Que nadie atiende el. Y ahorita nadie contesta teléfonos. 6. Nadie contesta teléfonos desconocidos, nomás que el pendejo del Zuru. Si le marcas otra vez, contesta, güey. Déjale marcar otra vez. A mí me mandó mensajes, güey. A mí también, sí, ¿quién era? Tengo, güey. Ahora te toca a ti, güey. ¿Quién es? El del Zuru otra vez, güey. El Zuru, ¿por qué siempre contigo? No entiendo. Un son de voz. No, ya está, es que es... Otro día. Sí, está muy cercano. Güey, ¿a quién le marcamos? Tenemos que hacer una, Morocco, una ya, una. Hoy no va a ser el día, güey, por el dólar. A ver, déjame ver los comentarios, güey, ¿por qué? ¿Qué dice la banda? Márcale a Paquito May y dile que puede volver al squad. Para poncho de Andy, la verdad. No vale, verga. No dijiste que a Poncho. Bueno, oye, le marcamos a Gaby y ya le decimos, no, hombre, si hacía reírles. Oh, márcale no sé a Paco Maya, que está programado en el unicornio. No, que antes saludos ahí, mi compadre Paco, chingado. Mi modo. Yo no los conocí. No, ¿va? ¿A quién le marcamos, güey? Le marcamos a Poncho y le decimos, regresa el dinero. Así le decimos. A mí no me tiene. Qué mamón. Vamos a marcarle al Igor, güey. Al futbolista, güey. Le marcamos al Igor, güey. Que para jugar en Rayados. Ahorita no mames, güey. Ahorita oye, güey, pero ¿qué le decimos? Le decimos que si puede venir a predicar a una iglesia. Que no, güey. Sí, güey, que predique una iglesia, güey. Vamos a decirle, güey. Nah, ábrele tú, güey. Yo no sé jugar con ese pedo. ¿Con qué, Morocco? Que yo soy muy pinche satánico, güey. Y sí lo voy a tirar cagado. Vamos a marcar el. A ver. Ah, güey, ¿a quién hablamos, güey? Alguien así famoso, güey. Márquenle al Tocán Guzmán. Dice, márquenle.
Chingado, güey. ¿A quién, Morocco? Ya se me están acabando las opciones. Una iglesia, Morocco, la de Anton LaVey. No. Ni volá, Morocco. Ya nos tenemos que ir, güey. ¿A Pompo, el de los payasónicos? No, no lo conocemos, güey. No lo conocemos. No hacemos. Márcale a Franco, güey. Dile que. Es que se está arrepintiendo, Pancho. Que quiere regresar el dinero. Que quiere regresar. Que se lo puede pagar en pagos. Pagos, mis chiquitos. Que le hace menciones en su canal. Que da de gacho un clima. Que va a regresar el dinero en pagos. Que le pase una cuenta para irle transfiriendo 100 bolas por semana. Que ya tiene Olin. Sí. Hey, güey, imagínate que los fans, güey, paguen la deuda y que regrese a ti. Güey, sí, imagínate, güey. Que diga, ¿cuánto es? Que diga, okay, ¿cuánto fue, güey? Luego los fans pongan un peso cada quien, güey, y regrese. No, güey, me cago de risa, güey. Pero que se lo deposita. Pero ¿qué? Que no, ¿qué se lo pasó, deposita, güey? A él, güey, porque se lo va a chingar otra vez. Cuéntenme ahí, ¿qué pasó, güey? Yo no supe qué pasó, güey. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque yo no supe qué pasó. Yo tampoco sé, güey. ¿Quién sabe qué mamada? ¿Qué fue lo que pasó? Chingada madre, güey. Dice, márcale. ¿A quién le marcamos, güey? A la mole, güey. A la Valero. ¿A la Valero? Para agarrar un partido de los mamados. Pero pues tiene el teléfono y todo. Ah, no, pero está el de mi compadre. Que dice Cristian, dice Chris 198, dice, hablen del Jotito que no le dan trabajo por suavecito. Como decía mi compadre el Chiron Man, que decía el típico vato de que decía, papá, es que yo quiero ser estilista. No, no, ni madres, eso no es para hombres. Digo, papá, es que yo quiero ser bailarín. No, eso no es para hombres. Oye, papá, es que yo pues quiero ser maquillista. No, eso no es para hombres. Y ahí está el vato joto y sin jale porque no sabe hacer nada. Es una reflexión. Es una reflexión. Está muy bonito, güey. Sí, güey. Déjenlo ser. A la Carmita la Cotones. ¿A quién? Del comentario, marca la Paquito Mayo por un evento en Pabellón M. Pero la tarde a la Ya voy, yo no tengo wey, el teléfono tal. De Mónica Loza, güey. Así le marcaba a Mónica Loza. ¿Quién es Mónica Loza? Una muchacha que salió pelea de la squad, güey, también. ¿Eh? No mames. Oye, pues ¿cuántos salieron? Digo, yo. Yo nomás estoy esperando un momento en que no sé, güey. Alguien te escucha. De rato va a ser mi canal. Voy a hablar a Morocco. Ya sé. Sí, güey. ¿A quién? A base, que puede, güey. A base. Ay, vamos. ¿Al muerto? Al muerto, güey. Nah, no mames, lo más, chavo, en un hechizo, güey. Un hechizo. Nah, bueno, nos vemos el próximo martes a las 8, ya saben, locos, aquí estamos. Mañana vamos a traer invitada el próximo martes, va, no les vamos a decir quién, locos, para que sea sorpresa, pero el próximo martes vamos a tener invitada. ¿Dónde te seguimos, cara, en tus redes sociales? Poncho Treviño en Facebook, wey. En Instagram estamos como Poncho-Comediante. Voy a dar un anuncio. Sí, este bien. Viernes estoy en el Unicornio Azul a las 11:40. En el Unicornio 2, ahí nos vemos a toda la banda que quiera cortesías, mándame inbox y con el nombre y cuántas personas y yo te regalo las cortesías para que vayas a ver el show. Es todo. Está loco, no me han regalado en mi Morocco. ¿Dónde me era Morocco? @MoroccoPalacios en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y el Morocco Palacios oficial en YouTube. Y nos vemos este sábado ahí en el evento Papá sobre Ruedas. Ahí vamos a voy a cantar ahí con la banda Ripoff. Para que chequen, hay boletos en Superboletos. Están bien baratos. Con madre. El viernes al Unicornio y el sábado con mi compadre. Es correcto. Y ahí la conectan. Ahí la conectamos. ¿Cómo no? Ahí nos vemos en el Unicornio 2 el viernes con mi compadre Poncho Treviño. Y luego ya el sábado nos vamos ahí a Papá Sube Ruedas. Ahí está para toda la raza, güey. Al pendiente de este canal. Ah, es en el Estadio de los Sultanes. El estacionamiento del Estadio de los Sultanes. Para que caigan. Ahí carnal, tienes ahí el videito tú, César, de pura mamada. Para enseñarles un promo de lo que viene, güey, en este canal, loco. Para que vean, güey, cómo. ¿Cuánto se tardaría más o menos? ¿Cuánto pesa? Bueno, dale, te ponte esperamos, güey. Ya te tienes ponte que ir faja. Un poco. 5 minutos, no hay pedo. 5 minutitos, sí. Va, de volada, güey. Ahí vamos a estar muy pendiente. ¿El que mandó Pedro? Sí, güey, el nada más así el.
una así rapidito, güey. Calavera, allá por Lázaro Cárdenas, el pinche lobo más terrible. Ensayar. Ah. No, pero está bien, es ensayo, güey. Güey, vamos a contratar a este compa, güey. Este vato es compa, güey, es comediante, güey. Márcale, güey, y dile que lo quieres para un show, güey. Pero un show bien verga, güey. Así que hable, así, güey. Concursos y todo el pedo. Sí, güey. Es acá, güey. ¿Cómo se llama? Ahí está. Este. ¿Quién es Logan? Así se llama. Es que sí, a mí se me entiende. Dile. Ah, márcale del otro, güey. Te vi en un evento. Pinche maraco, ¿por qué tienes miedo, maraco? Ah, pero luego después ya. Yo soy el que anda solo en la calle, güey. No hace nada. No, pero hay pedo, maraco. Le dices eso. Pásame tu celular, César. No quiero que mi número termine en páginas de Jotitos Pasivos. En el periódico de... Porque eso yo lo hacía, güey. Ponía números de raza y lo mandaba a foros de pasivos. Mando pasivo. Oye, no te tocó registrado, güey. No te tienes registrado, ¿va? ¿Quién? Ah, va, déjame ver. No, dime quién, no sé. Ahorita acá. No te puedo decir al aire, güey. No, pues ya marcándole, ¿no? Sí. El rolón de la comedia. Ahí está, sobre. Ah, no. ¿Qué? Sobres, moro, con todo. Descarga eso tú, César. Sí, eso estoy. Caramba. Todos tienen evento. Están muy ocupados, hijos de su chingada, madre. Otra vez, aferrado. A estar en chinga, jale y jale el vato. Ellos sí tienen jale, güey, no como nosotros. Ellos sí tienen eventos. Bueno. Buenas noches. El señor Darío. Sí. Sí, buenas noches. Oiga, disculpe, estamos marcando de Reynosa. Reynosa, Tamaulipas, y estamos buscando comediantes para un evento, es para un evento de unos maestros para fin de curso. Ajá. Y va a ser en un auditorio. Acá van a ser aproximadamente para unas 200 personas. Y andamos buscando perdón, cotizaciones. Ajá. Usted sería tan amable de hacernos una cotización. Eso sería para, permítame ver porque aquí tengo la fecha. Ajá. Para ver si está libre. Un segundo. Un segundo. Sería claro. para el mes de agosto, el 12 de agosto. 12 de agosto, pero ya sería 7 de la tarde. Ok, perfecto. 12 de agosto, déjame checar qué día cae. Es sábado. Pero ese día andan de vacaciones, ¿no? No, sí, por eso, o sea, por nosotros como quiera seguimos yendo a las juntas de los maestros y lo programamos para ya que sea un sábado y que no tengamos ocupación. Ah, perfecto. Ah, pues ya está, hermano. Te salen 15 bolas. Más viáticos. Más viáticos. Y o sea, la verdad no perdón. No tengo la experiencia de los viáticos. Más o menos, ¿cuánto saldría? Para que no te metas en broncas, 20 ya me encargo yo de todo. 20 y se encargo yo de todo, ya de todo, ¿verdad? Ustedes ya sería viáticos de ida y vuelta, tú te olvidas si me quedo allá, si me voy a acampar. Ah, ok. Y ya es bronca de nosotros. Perfecto. ¿Y del audio? Nosotros nos encargamos de un audio básico, hermano. Ajá, ok, perfecto. O sea, un audio básico que te puede cubrir
150 personas, 200 personas sin ningún problema. Este, bueno, ya nosotros nos encargaremos de pues, tenerle aquí este comida, algún bueno, este ya necesitaría un cuánto de anticipo. 5 bolas, hermano. ¿Cuánto? 5 bolas. 5. Y el resto debe estar liquidado máximo 2 días antes del evento, ya que como es por año, no manejamos dinero por años. Bueno, okay, este, bueno, perfecto. Entonces, para ese mismo número, aquí a usted le puedo mandar un WhatsApp para por el número de cuenta y todo para ir haciendo ya los trámites. Porque bueno, yo paso primero la cotización aquí al departamento y ya este después ya para comunicarnos con ustedes. Perfectísimo, hermano. Okay, muchísimas gracias, muy amable, señor. Gracias, y igualmente. No se esté burlando, señor, por favor. ¿De qué? No, que ando corriendo, güey. No, yo lo sentí como una burla. No, para nada. Mi problema es serio de muchos años. Yo sé que me ha causado problemas y que tal vez a la gente le provoca que haga burlas, pero señor, yo no me he estado burlando de usted. No, para nada, yo tampoco. Mira, lo volvió a hacer. ¿Cómo? No, para nada. Ah, o sea, lo sigue haciendo. No. Estoy grabando la llamada. Ok, está bien. Vas a ver de mí próximamente. Bueno. Pinche comediante Balín. Pinche comediante Balín, chingado. Es la virga, ese tartamudo, güey. Es la virga, güey. No mames, güey. Che comediante Balín, no. Che palabra vieja, va. Está bien. Bueno, ya lo vamos, ya lo vamos. Güey, ahí les va, güey. Moroco. Mira, güey, para que te quedes a ver este promocito, güey. Esto es lo que viene próximamente en este canal, locos. Para que vean cómo va a estar el guiso, cómo va a estar la machaca. La neta viene, pero recio, carnal. Viene con Tokio, China, Japón y Hong Kong. Ahí les va un pequeño promo. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Próximo martes a las 8, carnal, para que estés al pendiente. Para que me ayudes a compartir. Y gracias a la banda, loco, que mi pecho no es bodega. Cada vez tiene más números, cada vez vamos más para arriba. Vamos creciendo, pinche loco. Ah, perro. Como no queriendo, va apretando a la verga, hasta que jale, güey. No me voy a ir de aquí hasta que jale, güey. Al chile, entonces ahí está, güey, para que estén al pendiente, güey. Gracias por apoyarnos, hermanos de leche. ¡Mira! ¡Chingada! ¡Mira! ¡Mira! ¡De quién te burlás! ¡Mira! ¡De quién te burlás, boludo! Ay, güey. Claro, ahí está, güey. Gracias a todos. Saludos a la banda de los hermanos de leche. Ahí estamos. Y vámonos, pinche compadre César. Suéltalo, loco. Así nos despedimos y checa lo que viene en este canal. Ánimo. ¿Qué? ¿No estaba? Sí, está. Ah, no. ¿Dónde está ahí, güey? No intentes recrear estas acciones, todo esto está totalmente controlado.